11 menos 20 de la noche, arrancamos en vivo. ¡Qué noche tenemos hoy! Hubo cadena nacional hoy y hoy tenemos sentencia, duelo y eliminación en el Bailando 2014. Pensé que no íbamos al aire, pero mira, nos permitieron. Señores, quedan 13 parejas. Una va a dejar el certamen. Hoy es noche de eliminación. Una pareja se va. Cierra la ronda de tango y milonga bailando hoy dos grosas. Van a bailar Eleonora Cassano y Mora Godoy. Luego vamos a revelar el voto secreto de la señora Nacha Guevara y de Graciela Alfano. Y vamos a saber quiénes serán los sentenciados a bailar el duelo de esta noche. Hoy, una pareja, la rajamos del edificio. Sí, señores. Hoy van a quedar las 12 mejores parejas del 13. Qué bueno, ¿eh? Señores, no hay repechaje, no hay nada más. Ahora quedan los 12 mejores. Señores, como es noche donde venimos con todo. Ah, bueno, elenco completo tenemos hoy. Mirá, vino todo el mundo preguntándome cuándo van a bailar Adriana Aguirre y Ricardo García. Next. Señores, creo que en el Aquadance para mí se van a tirar. Tienen que practicar el Aquadance, por favor, señor Federico Jope. Quiero que baile el Aquadance los dos, por favor. Esos practicaron reggaetón, pero yo quiero que baile el Aquadance. Es muy buena en acrobacia aérea, así que le va a salir. Perfecto, muy bien. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2014. Mirá cómo se ha venido hoy, minifalda, un vestido de encaje. No sé si de encaje, pero bueno. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Hola, Nacha, hola. Con la coronita de flowers. ¡Está bárbara! Señores, qué grande la mujer de un abogado amigo. Señoras y señores, la diva argentina. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal. ¡Hola, la señora de Open! Esta Open está cerrada. Señores, la ex mujer del ministro de Cultura del gobierno de la ciudad. Nada que ver, hace burbujas de amor con otro, Gil. Con otra. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Y el saco que ha traído hoy es tremendo. Moño Rosa, fuerte el aplauso para presentar al señor Marcelo Polino. Señores, últimas dos parejas que van a bailar. No le gracias. No le agradezco. Gracias, Marcelo. De nada, maestro. Hoy es martes, me encanta, porque noche de duelo. Solamente eso, cabezón. Si no tiene nada, no es. Estoy muy culto. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Una de las grosas que va a bailar el tango. Quiero ver el tango de ella, por Dios. Regresa a la pista después de haber sido salvada por el jurado en cuarto lugar en el duelo de reggaetón. En la última gala no estaba bien de salud, estaba con mucha tos y un principio de bronquitis. Pero bueno, excelente bailarina. Quiero una de las mejores bailarinas del mundo y de tango también, ¿eh? La quiero ver bailar hoy. Hoy van a bailar dos grosas para terminar la gala del tango y el jueves vamos a arrancar con el rock. Y después, la otra semana, ya arrancan, se vienen las piletas acá. ¿Cuántas piletas? No sé, un montón. Cuatro piletas. Cada año exactamente estamos sumando una pileta. Hace cuatro años empecé la Aquadance con una. Después, bueno, sí, dos, tres, cuatro. Y si seguimos así, pueden ser cinco, seis. Y hasta pensamos en algún momento, para el año 2040, todos giros acá, lleno de piletas. Desde Córdoba hasta La Croce, todo pileta. Y doblando también por Niceto Vega hasta Donderaín. Todo lleno de piletas. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representan a Casa Sani de San Juan. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Pablo Juín y a la señora Eleonora Cassano. Qué lujo tenerla acá para cerrar esta gala prácticamente. Último día. Casi cierro. Está mejor de la tos. Por suerte sí, sí. Me curé ahí en medio en el agua, en el no agua, pero me curé. ¿Y cómo vienen los ensayos para el Aquadance? Que es el, siguen, viene el rock and roll y después el Aquadance. Sí, sí, bien. Hoy estuvimos a la mañana, a las 11 de la mañana, estuvimos en la pileta. ¿Nadás bien?
Nadar, sí, más o menos. Igual mi hija me carga porque no sé meterme mucho cuando me tiro y eso me tapo la nariz. Ah, o sea, pero no te vas a tirar acá así porque menos 10 puntos. Al principio empecé con el ganchito. Ahora ya me estoy acostumbrando. Muy bien, perfecto. Bueno, y del tango ni qué decir, espectacular. Qué lindo, el tango, sí, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta más que el reggaetón? Te lo aseguro. Acá no hay perreo. No, bailé bastante tango. Mis primeros pasos de tango fueron de la mano de Juan Carlos Copes, que tenía ganas de invitarlo, pero bueno. Ay, qué lástima que no vino el maestro Juan Carlos Copes. Sí, hubiese sido lindo. Nada, nos puso una coreografía con Julio Boca para bailar en Brasil el día que me quieras y cantaba Plácido Domingo. ¡Wow! ¡Por Dios! Sí, fue bellísimo, una situación un poco inconscientes nosotros. Vamos, nos encontramos el primer día en el escenario y Plácido Domingo nos dice, chicos, qué honor cantar para ustedes. Yo casi me caigo de... Grande, de Plácido Domingo a Ricardo García y acá en el estudio. Es un salto así, es un jumping sin soga, ¿no? ¿No? No. No, pero... Sí, un poquito fuerte. Pero bueno, me encanta, es que es grande, bueno. Te quiero decir que ayer me sentí muy emocionada, me encantó estar y formar parte de ese momento tan especial para vos. Muy merecido el premio. Yo estuve un poquito del otro lado porque a mí también me dieron ese mismo premio. Sabía. Y felicitaciones para vos también. No, ya es viejo. Pero lo que creo que hay que destacar es que como que en el ballet es normal que se dé una distinción por una cuestión cultural, ¿no? Y me puso muy feliz verdaderamente que vos recibieras este premio. Fue como ponerle la tapa a mucha gente que dice muchas veces que uno hace cosas que no son culturosas. Es un premio muy merecido, que es muy culturoso lo que haces. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz y estamos todos muy felices con el premio. Bueno, señores, va a bailar la señora Eleonora Casano. Primera pareja que va a bailar el tango en esta noche. De eliminación, una pareja se va a ir. Presenta el primer tango de esta noche, Fará Vega. Y si te gusta cocinar, pero di a lavar los platos. A mí me encantan lavar los platos, no me gusta planchar. Fará Vega te presenta el nuevo Triantis, el primer lavavajillas argentino de nivel internacional que carga hasta 15 cubiertos. Pero qué bueno. Tiene programas de lavado rápido de 30 minutos, tres bandejas para mayor capacidad y vapor con acción antibacteriana. Hace que tu cocina se vea impecable. Se valen 12 cuotas de 658,25 con tu tarjeta de crédito, Fará Vega. Primero siempre presenta a la diosa de Eleonora Casano. Mirá, ha venido Marcela Coronel a ver muy bien al lado del productor enmascarado. ¿Tiene zapatos Valdés? Muy bien, perfecto. Por favor, es de la marca y cartera Valdés también. Está muy bárbara, bien. Paula Varela no tiene zapatos Valdés. Le pediría que se retire del estudio. Sí. Porque no. En ese sector solamente. Claro, pero no podemos. Otra zapatería. Afuera. No, la voy a dejar, pero sería como una Navarrete. Se tendría que ir, pero bueno. Señores, bueno, se viene Eleonora Casano, Pablo Juín, primera pareja de esta noche. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Eleonora!
¡Funciona! ¡No, tremendo! ¡Una selección! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Se pararon todas las bailarinas! ¡Impresionante! Señoras y señores, vamos a ver qué dice el jurado. Este baile espectacular de Leonora Casari y Pablo Juin presenta el puntaje personal. ¡Personal! ¿Sabías que con tu super chip de personal hablas gratis con todas tus recargas? Sí, cuanto más recargas, más días gratis hablas. Ponele que recargas 5 pesos, hablas un día gratis. Si recargas 40 pesos, tenés una semana de llamadas gratis. ¿Qué pasó? Super llamada, que no veo bien. Super llamada con tu super chip personal. Y acordate que los días que triplicás, hablas a cualquier compañía y número fijo de todo el país. Personal, divino. Señores, muy bien. Señores, personal presente. Vamos a ir ampliando las letras entonces. En muy bien, señores. Eso a medida que pasa. Y después va a venir el andador y me va a llevar mi hijo. Bueno, señores, atención. Se viene el puntaje para Eleonora Casano, Pablo Juin. Votación de la señora, muy colorida hoy con la coronita de flores de la señora Nacha Guevara. Hola. Hola, chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Siempre, ya saben, un placer verlos. A vos es la primera vez que te veo porque la otra vez no estabas aquí. Tal cual. Yo no estaba, perdón. Y siempre, Eleonora, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me gusta el tango más caminado. Hubo muy poca caminata. Mucho truco y demasiado acrobático para mi gusto. Hecho perfectamente, eso está fuera de toda duda. Hecho perfecto, exacto, a tiempo, con hermosas líneas, pero demasiado poco a tierra, demasiado poco tango. El tango es como una conversación entre dos personas que se encuentran. Eso es lo que dicen la gente del tango. El tango es conversar con el cuerpo, ¿eh? En un lenguaje no verbal. Entonces, eso es lo que tiene de hermoso el tango, esa intimidad que se logra en gente que a lo mejor es la primera vez que se junta y la última a bailar. Y aquí lo que yo vi es mucho virtuosismo, pero poco de eso que el tango tiene. De todos modos, son excelentes. Señores, ahí está el voto secreto. Ahí está, el voto secreto de la señora Nacha Guevara, que lo vamos a conocer hoy en instante nada más, porque hoy hay duelo, sentencia, duelo y eliminación. Votación de la señora María Casán. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Eleonora, Pablo, Ariel, un placer tenerlos. Bueno, a mí realmente no me gustó, me fascinó. Eleonora, vamos, Moria. No pude creer, para mí acá apareció en la Eleonora Casano que yo quería ver. Con una gran determinación, con cero titubeo. Muy instalada en la pista, muy segura, muy precisa. El virtuosismo a full. Me pareció que eras como alada. Estabas con el lindo subido. Ya desde tu pose, desde que bajaste la escalera, hay una actitud que vuelvo a reiterar en este estadio del certamen. Casi todas las parejas tienen un mesetón. Son pocas las que tienen un subidón. Vos sos una de ellas. Después de pasar así la hecatombe de del perreo del reggaetón, me parece, no, eso fue gracioso, pero me parece que estás instalada en un lugar de más seguridad, Eleonora. Sí. Te vi estupenda y te vi segura, creo que por primera vez en todas tus performances, con otra actitud, desde tu cuello, desde tu mirada. Vos tenías semejantes ojos, siempre estaba la miradita a la mitad. Hoy es el día que te los vi más abiertos. Y no es por el make-up, que es extraordinario, es por tu actitud, que se ve que tenés otra instalación. Pablo, la sabés llevar estupendo. Y esa cosa que yo te decía, que siempre te encontraba más light con la señora, y ya desde este certamen acompañando a Norma, a Mimi, lo has cambiado totalmente. Lo felicito, me pareció sublime, me pareció virtuosa, me pareció que volaban, y tanguera de Mores, que me puso piel. Menos de, no sé, menos de pollo de la época del 80, me puso de todo, de Faisán, de todo, de todo. La mejor nota para señores, ustedes. Señores, el voto de la señora Moria Casán es un... ¡10! ¡10! ¡Diez! Señores, 10. Para la señora Eleonora Casano. Para el señor Pablo Juin, tangazo bailado. ¿Quiere decir algo la señora Nacha Guevara? Que me olvidé de decir dos cosas. Una es que nos nombraste a Juan Carlos Copes y que estaba un poquito pachucho esta semana, entonces... Por eso tal vez no vino. Todo le vamos a mandar mis mejores un recuerdos. Beso enorme. Sí, lo quiero mucho, realmente fue una experiencia maravillosa bailar con él. Bailé también con María Nieves, un dúo
y fueron tan sensibles, tan divinos, así que bueno, un beso grande. Un beso enorme para él. Y la otra cosa es que me olvido decirlo siempre, que las proyecciones que están usando son hermosas, son muy creativas, son muy bellas y están siempre muy de acuerdo a lo que las parejas están bailando. Qué bueno, felicitamos a todo el equipo que hace las proyecciones y ahora trabajan muy bien. Bueno, señores, un 10 de la señora Moria Casar, votación de la señora Soledad Silveira, solita. Eleonora, Pablo, Ariel, muchísimas gracias. Con el permiso de ustedes, antes de hacer la devolución, acabás de bailar tanguera. Y le quiero hacer un homenaje a don Alejandro Romay, que fue el primer hombre que se jugó entero y que apostó por el primer musical de tango en la calle Corrientes. Bravo. Muchas gracias, don Alejandro. Un beso grande, ¿eh? A don Alejandro, querido. Sí, porque vienen recuerdos, acá uno no para. Estoy muy sensible, es una cosa que no sé. Recuerdos y una maravilla. Han dicho mis compañeras una cantidad de adjetivos que no los puedo igualar, porque realmente lo que hicieron, si bien fue un tango show, fue excepcional. Miren, yo no sé si la cámara podrá mostrar mis pelitos, pero de verdad tengo todos los pelitos parados. Es una gloria, de verdad, muchísimas gracias. A ver los pelitos. A los tres. ¿Se ven los pelitos en cámara? Bueno, a lo mejor se ven demasiado las arruguitas, pero están. Ahora bajaron un poquito, pero Moria me los vio, ¿no? Esa es la intención que ponemos cuando bailamos, es que le sucedan cosas emocionalmente a la gente. Aparte sí, de lo, el virtuosismo, no, pero tiene que pasar un algo más. Y sí, porque el cuerpo te lo dice, ¿viste? Es una cosa que mi cuerpo no miente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme. Señores, el voto de la señora Soledad Silveira es un 10. ¡Otro 10! Señores, 20 puntos. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Marcelo, quiero decir antes de dar la devolución que mientras nosotros hablamos, la señora Nacha Guevara está con largavistas mirando a no sé quién. Miren las largavistas que se trajo. ¿Perdón? Está espiando gente con largavistas Nacha Guevara. ¿A quién mira? No, creo que está peleada con el productor enmascarado. ¿Quién? ¿Nacha? No entiendo. No estoy peleada. Ah. Pero tenemos una mutua observación. ¿Y usted con largavistas? Y yo, para ver mejor, le pedí ayer a la producción que le trajera largavistas. Sí, para que él sienta lo mismo que yo siento cuando tengo la cámara aquí. Porque hasta que uno no experimenta las cosas, no se da cuenta de cómo son. Entonces, después préstemelo para leer los chivos, que no llego yo a leerlo. Me viene bárbaro leerlo, porque digo, acabo de ver algo. Le voy a pedir a la producción para verlo. A ver, ¿se ve bien? Perdón. Hay que graduarlo, no sé cuánto ves. A ver, poneme algo para leer, por ejemplo. Tenés que graduarlo. ¿Cómo? Tenés que graduarlo. Lo tengo que graduar. Sí, claro. Tenés que graduarlo. Pero yo veo todo negro, ¿es así? Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué hice? Sí, ¿Dije algo? ¿Ah? No, porque no. Aplaudían todo y no veo nada. No. Digo, ¿qué hace? Ah, pensé que se había aparecido algo. ¿Qué dice, Marcelo? ¿Podés leer? No, estoy peor, ¿eh? Se estoy fue peor la con esto. ¿Así peor? Seguís pensando en ese. No puedo leerlo así, no. No, por Dios. No. Señores, votación del señor Marcelo Polino. Bien, vamos a lo nuestro. Chicos, son excelentes, me encantó lo que hicieron. Realmente comparto lo que dijo Moria. Son como una nena empacada. Cuando no te gusta el ritmo, desapareces. Cuando te gusta, explotás. ¿No es la sensación que transmitís? Puede ser. No te gusta y venís como empacada con trompita. Ahora estás divina, radiante, medí dos metros. Estás genial. Lo reconozco. Bien. Me hubiese gustado un poquito más a tierra como a Nacha, pero estuvo excelente, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8 y meten el mejor puntaje en el tango para Eleonora Casar y Pablo Juin. Bueno. 28 puntos, lo mejor del tango esta noche. Felicitaciones. Qué lindo, qué emoción. La verdad que hacía tiempo que no sentía esto. Pero me alegro mucho. Quiero agradecerles a Analía y a Gaby, que fueron compañeros míos, viajaron por Europa conmigo y nos ayudaron con la coreografía. Son dos bailarines excelentes de tango, están en Madero Tango y son divinos. Así que quiero agradecerles a ellos. Bueno, gracias, Leonor. Bueno, gracias y quiero decir que me encantaría tener tiempo para ir a San Juan a conocer la Casa Sani. Saben que estamos en una situación dificilísima, pero bueno, igualmente tenemos que seguir haciendo cosas por la casa, que es muy importante. Gracias, muchas gracias. Buenas
placer, como siempre. Gracias, Leonora. Chao, Pablo. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Señores, se va la diosa de la señora Leonora Casano. Gracias, Marcelo. No quiero ser descortés. Pero echa el que no eche del piso, zapatos Valdés. Sí, muy bien, perfecto. Lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, señor. ¿Usted tiene? No te puedo creer. Ah, muy bien. Perfecto, muy bien. No sabía que iba a traer los Valdés, sí. Original. No sabía que usted tenía Valdés. Parece uno de loco mía. Bueno, perfecto, señores. Se viene la segunda pareja y la última de esta noche, porque después se viene la sentencia, el duelo y la eliminación. Presenta Autorro Volkswagen. ¿Sigues pensando en ese cero kilómetro que tanto te gustaría manejar? Con el plan año bonificado de Autorro Volkswagen, tenés tu Volkswagen App cero kilómetro en cuotas de 800 mangos por mes, además de 12 cuotas bonificadas y los mejores beneficios del mercado. Acércate a cualquier concesionario oficial y tenés tu app de la manera más accesible. Para mayor información, entra en autorro.com.ar. Autorro Volkswagen. ¡Tu plan, señores! Buenas noches. ¿Qué pusimos? ¿Una academia de tango o no? Buenas noches. ¿72 tipos que entran? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Anotado. Adelante, adelante, por favor. Es un gusto. No, no, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Adelante, adelante, pasen todo. Pasen todo, pasen todo. Es un honor recibirlos acá en el living de casa. Adelante. ¿Los conoces? No, no, pero bueno, adelante. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno. Bueno, todo bien. Sí, no, que siempre, porque yo me encargo de recibir, soy como el maestro de ceremonias. Acaba pasando. Nunca vi tanta gente entrar, digo, o nos chorean o bailan. Bueno, señores, atención. Se viene la última pareja de esta noche y es la encargada de cerrar el ritmo del tango. Y es la bailarina de tango del certamen. Llevó el tango a diferentes países, brilló en los escenarios más importantes del mundo bailando esta danza. Y hoy dijo que particularmente se siente nerviosa. Dice que es la gala más esperada para ella, que ha ensayado sin parar para bailar esta noche. Me muero. Qué bueno. Con tantos bailarines. ¡Wow! ¿Todos bailan? Es una pregunta idiota. No, no, si venimos acá, hacemos panqueque. ¿Qué te van a decir? No, porque estoy increíble. Para bailar, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Bailan todos juntos? No. Ah, todos juntos. Perfecto. Bueno, wow, muy bien. Está chequeado. Vale. Muy bien. Bueno, señores, vamos a presentar la última pareja de esta noche. Representan a Fundamita de Mendoza. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Marcos Ayala y a la señora Mora. ¡Mora Godoy! ¡Expectativa, por Dios! ¡Te lo pido, por Dios! ¡Mira! ¡Vacuna estrella del cielo! Hoy hay, mirá, hinchada en la tribuna, carteles, 150.000 bailarines de tango. Mirá la gente de Fundavita ya, carteles alentándola en todos lados. Hay una expectativa como que hoy va a jugar al fútbol Messi, más o menos lo mismo. Hay que hacerse cargo de la presión y bueno, es así. La bailarina de tango. El certamen hoy toca tango y cierra la gala. Imagínate. Nos vinimos a hacer cargo. Pero estás hoy estuviste nerviosa. Sí, re nerviosa cuando venía para acá. La verdad que sí, es una emoción y quiero agradecerte la verdad que hayas puesto el tango, porque sé que hay años que a veces no toca el tango. Me parece que es un momento muy importante para toda la Argentina lo que está pasando con el tango. La generación de mis papás fue la generación de los Beatles, donde realmente prácticamente había muerto el tango en la Argentina, porque fue la de los abuelos de la época del 40 y el 50, que fue la época de oro, y después no hubo tango. Lo que está pasando hoy con el tango, yo creo que pasó también de ser de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina a ser de todo el mundo. Y también excedió lo musical para hacer justamente una manifestación cultural muy importante desde la Argentina hacia el mundo. Y lo que está pasando en el mundo en este momento con el tango es realmente grosso, importante. Yo te iba a hacer un chiste de que todos están diciéndole la temporada y nosotros también vamos a hacer temporada, pero en China y Taiwán. ¡Qué grande! Bueno, mirá cuando un día llevemos casa fantasma de China y Taiwán. ¡Qué grande! Impresionante. Impresionante, y bueno, nada, estamos muy nerviosos. Trajimos dos regalitos, si nos permitís, si nos dejás. Y todos, bien, no quiero subestimar, todos estos paquetes que están acá al costado, digo, paquetitos, digo, pero me trajo entrado 200 bailarines de tango, yo digo, nos coparon, digo. La barra, ¿quiénes son? Paquetitos de paillet negro. Pero mirá, impresionante. Bueno, para.
es bueno, esto, bueno, Marcelo? Bueno, bueno. Han copado el estudio, es que nos copó. Como nos copó la barra brava del tango, como que vino Mauro Martín, los muchachos que hoy salieron en cana, ¿viste? Mauro Martín, Maxi Mazzaro, los muchachos de la 12, que están todos libres ahora. Se revelaron. Lindo bolón que tienen. Bueno, es como que vinieron todo lo del tango hoy. ¿Y qué regalo? ¿Bailan todos tus muchachos? Sí, pues tienen una pinta de tangueros impresionante. Pero bueno, yo también por ahí si me pongo así una camisa negra, todo me paro así y se te la rompe. Mirá que te hice dos pasos la otra vez y casi no te animás. Después te animaste y lo hiciste bien. No, no, pero acá viendo esto ya me, a mí me, yo me cohibo, ¿entendés? Ya veo así. Y el señor también, ¿no? ¿Quién es el señor que encabeza acá? Bueno, el señor que encabeza es mi hermano. ¿Cómo le va, señor? Que encabeza, no por su cabeza, que encabeza, claro. Digo, no, no, pues encabeza. El señor es el hermano Don Godoy. Don Godoy, que es el inventor de la viruta tango. ¿En serio? Sí, sí, el creador. Y bueno, es uno de los mejores bailarines de milonga, de canyengue que hay. Viaja por todo el mundo dando workshops a miles y miles de extranjeros. Bueno. Está muy poco en el país. Trajo 40 segundos de una milonguita, si la quieren ver. Y después solo un minuto la compañía, mi compañía. Ah, es toda la compañía. Es bien cortito. Tenemos 40 minutos del inventor del... Segundo. 40, ah, no, 40 minutos nos vamos, claro. Sí, en no. Síntesis nos vamos, por favor. Perfecto. En este para 40 segundos de acá del hombre de la viruta y tenemos un minuto y medio, me dice, de toda la compañía. Perfecto. Este es el show. Muy bien. Bien breve. Perfecto, bueno, pero ¿por dónde arrancamos? Empezamos por la milonga bien canyengue y ya se coloca... Es importante, después de haber recibido el premio de la cultura, que mostremos todo esto, por favor, porque si no, atención. Claro que sí, Marcio. Felicitaciones por el premio. Gracias. Muy merecido. Muchas gracias, More, muchas gracias. Bueno, señores... Pensé que me ibas a traer el mío. ¿Eh? No, no, ya te lo vamos a dar. Igual, yo tengo una banca ahí. Se ponen tan contentos todos cuando me dan un premio, pero bueno. Señores, atención. Bueno, ¿entra usted, Don Godoy? No sé con quién... Ah, pensé que bailaba solo. ¿Cómo le va? Señores, bueno, lo vamos a dejar a ver un poquito acá. A ver, yo acá me abro un poco. Acá maneja la señora Mora Godoy esta noche. Noche de tango. Música, maestro. Vamos a ver un poquito de tango antes que baile Mora. Va, entrele. Va. Excelente. Pero qué lindo, qué divino. ¿Viste esas cosas que son simples y hermosas? Sí. Así, perfecto, te felicito, la verdad nunca te había visto bailar, impresionante. Delito, muy bien, tío. Los Godoy, te digo. Y acá tenemos. No, no, bueno. Acá vino toda la compañía, bueno, a ver, música. A ver, y seguimos con tango esta noche antes de Mora Godoy. Esto es toda la previa, señores. Música, vamos, que bailen todas las parejas. A ver, noche tanguera, entrele, vamos. Thank you.
por Dios. Por favor. Impresionante. Muchas gracias. Como los Fulvipibes, ¿no? Tremendo. La rompieron, por Dios. ¡Otra! La selección esta. Muy bueno. Una muy, más. Muy, muy lindo. Qué lindo ver esto, por Dios. Te felicito. ¿Toda la compañía tuya? Sí, con esto viajamos por todo el mundo. Qué bueno, bueno, perfecto. Bueno, bueno, ahora llegó el momento de ustedes. Qué previa, ¿eh? Por Dios. El hermano la rompe, te digo. Ya tu hermano, cheronca del baile, muy bien. Además, me gusta de ti una cosa todo cortito, así que te digo, viéndolo a él, digo, a ver, eso la rompe, ¿no? Pero digo, me gusta el tono ese de baile que pone, ¿eh? Me gusta. Sí, porque lo hace fácil, pero no es fácil. No, dificilísimo lo que hace, pero digo, tan difícil, pero a su vez tan simple lo hace. Sí, y eso tiene que ver con lo canyengue, con otro tipo de tango. Esto, bueno, es mucho más de escenario, pero una cosa que quiero decir del tango que está bueno es que no discrimina en edad, porque puede bailarlo cualquier persona desde chiquitita hasta 90 y pico de años, no discrimina en nacionalidad, no discrimina en físico, no discrimina en nada el tango. Todos pueden bailarlo, obviamente, no con los trucos que hacemos nosotros a veces, pero sí pueden bailarlo de salón. Muy bien, señores, bueno, se viene la señora Mora Godoy. Vamos a cerrar esta noche de tango y después se viene la sentencia, el duelo y la eliminación. Ah, bueno. Señores, presenta Carrefour. Carrefour. Carrefour presenta la Feria de Frescos. Carrefour cumple años y lo festeja con un show de ofertas increíbles todos los días, mañana y pasado, en los supermarkets del país. Aprovechá que en todos los cortes de carne vacuna y toda la pescadería te devuelven 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. ¡Qué bueno! En la feria, todos los días, todas las semanas, tenés 30% en cheques Carrefour en productos frescos. Busca más promos del cumple en carrefour.com.ar y aprovecha un show de ofertas todos los días. ¡Carrefour! Carrefour presenta. Se viene el último baile de esta noche. Les voy a pedir que se corra la gente ahí porque no puede bailarse. O sea, les voy a pedir de Luis para acá, Fratraslafra, todos, Magaldi. Los cámaros, porque la gente si no puede bailar. Hoy recién casi se choca una bailarina con Piñeiro. Piñeiro. Le pido por favor, señores, atención. No se puede, si no copamos todo el estudio. Después, la platea de abajo es preferencial, no entiendo. Sí. ¿Cómo es la ubicación ahí abajo? La platea preferencial de abajo, ¿qué? ¿Cómo es? Yo quiero ver las ubicaciones en el estudio, ¿quién las da usted? ¿Protocolo de ideas? ¿Cómo es? No, sí, son invitados especiales. Pero... O sea, yo invito a alguien especial, lo sientan en el shopping. Claro. Sí. Perfecto. O sea, si viene mi tía, se sienta ahí en el piso. Sí, porque la verdad a veces está tan ocupado el estudio que habilitamos también ese sector también, porque si no, no damos sería abasto. Especial, claro. ¿Qué sería especial? Bueno, señores, atención. Se viene la señora Mora Godoy, el señor Marcos Ayala. Es el último tango de esta noche y después se viene la sentencia y una pareja va a dejar el certamen esta noche. Se viene Mora Godoy, Marcos Ayala, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Mora!
hermoso. Qué hermoso ver bailar así, por Dios. Bueno, señores, un cierre, pero maravilloso, por Dios. Me encantaría que estuvieran sentenciados para que lo vuelvan a bailar, porque te digo, es una... Otra. ¿No? Casi me largo a llorar, mirá, acá todos los elencos, todos los participantes, impresionante. ¿Hay algo mejor en el mundo? No, muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. A mí casi se me caen las lágrimas, quiero decir lo que a mí me pasó, pero bueno, vamos a ver. Señores, votación para la señora Mora Godoy y para Marcos Ayala, votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hola, Nacha. Muy linda la previa, porque sobre todo lo de tu hermano, porque es un gran bailarín de tango. Mucho sentimiento, mucho corazón, mucho barrio, que es lo que me encanta del tango. Y después tienes el lugar extraordinario donde cuando, siempre que podemos vamos y pasamos noches inolvidables allí. Adoro la Viruta, es un lugar encantador. La próxima vez invítame con pizza. Sí, ok. Bueno, chicos, bueno, ustedes son estupendos haciendo esto. Tu virtud mayor es la destreza, la velocidad, la exactitud. Me gustó que no abusaron de los trucos, salvo en el final, pusieron más para construir un final, pero en general eligieron ir por un tango menos de escenario, si se quiere. Igual, como son brillantes como pareja, es para escenario, lo hagan lo que lo hagan, de la forma que lo hagan. Pero agradezco que hayas elegido, que hayan elegido hacerlo más al piso, más a tiempo. Muy bien el tiempo, la coreografía hoy. No sé hasta dónde es uno y hasta dónde es otro, pero hay unas paradas muy lindas, hay unos sostenidos del ritmo que fueron muy exactos. Así que muy lindo, muy bien, gracias. Muy bien, señores, ahí está el voto de la señora Nacha, que va a voto secreto. Le voy a preguntar a Mariela, la coach, ¿se le puede marcar algo a Mora Godoy o no? Es como yo le diga a Messi, pégale el chanfle, me dice, bájate el pony. No, al contrario, ella me dijo... Nosotros estamos tan enviciados con el tango que necesitamos un ojo, yo no bailo tango, de alguien que no baile tango, que sepa de danza, para decirnos, por acá, por... Entonces yo les dije, chicos, gancho, boludo, eso a mí me alucina, porque es lo que no hace la gente común. Y eso es lo que intentamos. Entonces le pusimos, como dijo Nacha también, lo hicimos mucho más tradicional y con ganchos, boleos, que era lo diferente quizás y lo vistoso. Qué lindo. Bueno, señores, votación de la señora Moria Kazán para Mora Godoy y para Marcos Ayala. Bueno, Mora, Marcos y Mariela, qué comprometidos con la emoción, qué implicados están. Felicito a toda su gente de la previa, un placer verlos. Ya había tenido por ver al más chiquito y a su pareja en el show de Mariquena del Prado en Mar del Plata y casi me muero. No me alcanzaban las manos para aplaudirlos. Quiero decirle que yo siempre querí mucho en esta pareja, que esta pareja no ha conversado. Esta pareja ha conversado, ha dialogado, ha monologado, ha hecho el amor, ha recorrido. Nos metió a todos en una atmósfera muy emocionante, porque más allá de los boleos, del gancho, de la destreza, del virtuosismo, había una cosa emocional. Tu interpretación, no es que me hayas borrado al bailarín, ni mucho menos, porque Marcos es un bailarín inmenso, pero tu interpretación, yo no podía dejar de mirarte la cara, porque las piernas van, es orgánico, van, pero tu cara, el deleite, para mí fue orgásmico. Me tengo que levantar porque creo que, perdón, no sé, muy fuerte, pero orgásmico mal, silla inundada, no puedo creer lo que vi, no puedo acreditar. Hiciste el amor, hace mucho que no voy a hacer el amor así. Qué bien lo haces, Mora. Qué bien lo haces. No, me morí de emoción. Todo. Hubo voleo, gancho, quebrada, sentada. Hubo emoción, hubo actuación. Hubo una expresión artística en tu cara. ¿Y sabés lo que más vi en tu cara? El goce. Sí.
el goce que tenés en esta danza. Es, me quedé en tu cara, porque las piernas eran perfectas y la danza era perfecta. Pero me quedé en tu cara. Felicitaciones a esta pareja que nos deleita desde el primer día y en la que siempre he creído. La mejor nota para ustedes con campanita. El voto de Mori es un recontra 10. Para Mora Godoy. Y una clase de tango con Marcos Ayala acá. Y es hasta acá. Qué cierre que vamos a tener del tango. Votación de la señora Soledad Silveira, solita. Mora, Marcos, Mariela, muchas gracias. A mí sí se me piantó un lagrimón. De verdad, muchísimas gracias como Argentina por representarnos en el mundo de la manera en que lo hacen. Tus compañeros, vos, te felicito. Godoy, una joya esa milonga. Gracias, de verdad, muchas gracias, porque sé perfectamente lo que son, los vengo estudiando todo el tiempo y de verdad gracias por hacernos quedar como nos hacen quedar en el mundo entero. Lo mejor para China, para Taiwán. ¡Solita! No, vengo de familia tanguera, entonces tengo un tío que tocaba el bandoneón. Yo hice de Paquita Bernardo, ¿sabés? Que fue la primera mujer que tocó el bandoneón. Iba a traer la foto, pero no me animé. Pero de verdad me tocan una cuerda que es la memoria, que es lo más bello que puede tener el hombre. Muchas gracias. ¡Venga! Señores, otro 10. 20 hasta acá. Emocionante, realmente emocionante. Vamos a terminar llorando todos, digo, 5 minutos más y terminamos llorando todos. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, realmente excelente todo lo que han mostrado. Mora, muchas gracias por poderle permitir a la gente que no tiene acceso a un teatro, a una entrada, que a través de este programa y a la generosidad de Marcelo y su gente esté este ritmo en la pista. Porque la verdad vos sos más famosa en el exterior que acá. Este programa te está dando la popularidad que por ahí no encontraste en otros años de tu carrera. Fue maravilloso lo que vimos, chicos. Gracias. Los felicito de corazón. Buenas noches. Señores, otro 10. Puntaje perfecto. El mejor del tango para Mora Godoy, Marcos Ayala. 30 puntos. Recontra 10 es esta noche. Para el duelo. Increíble, increíble. ¿Qué te puedo decir? Otro. Nos mataste a todos. Unos minutos otra, más, Marce. Otra. Una coreo otra, más. Otra. Fue hermoso. Es tremendo, Marcelo. ¿Quieren verlo otra vez? Sí. Moria. Hay una cosa que quiero decir. Oh. Generalmente la gente que es eximia en lo suyo, cuando les toca hacer lo suyo, fallan. Fallan por el nerviosismo. Alguien experto en clásico, cuando toca el clásico, no sé por qué, falla. En este caso fue todo al revés. Eximian lo suyo y lo potenciaste a la tridimensional. Por favor, otra. Bis. Bueno, señores, vamos a verlo otra vez. Se repite el baile. La misma hora. Atención. Mora Godoy, Marcos Ayala. Es que fue tan lindo. 30 puntos que no se ven todos los días. 30 puntos en esta pista. Y este nivel de bailarines, por Dios, para nuestra danza tradicional, para el tango. Esta es la comparsita, tremendo. Señores, lo baila Mora Godoy, Marcos Ayala. Disfrútenlo otra vez porque es de exportación para todos. Miren esto, por favor. Para todos y todas, no me quiero olvidar. Señores, se viene Mora Godoy, Marcos Ayala. Éntrele, por favor. Vamos. Thank you.
Impresionante, 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 impresionante. Fuerte el aplauso otra vez. Señores. ¡Bravo, Mora! ¡Es increíble! Hermoso, hermoso. Chicos, hermoso. La verdad que hermoso. Qué lindo ver esto, por Dios. Qué hermoso ver esto, por Dios. Qué lindo. Felicitaciones, Mora. Increíble. Te has llevado el mejor puntaje de esta noche. Muchas gracias. Teníamos miedo a ver si lo hacemos dos veces y lo hacemos mal. Es que yo decía, ves, ahora ya lo hice una vez, todo perfecto. Yo lo pensaba, digo. Bueno, pero no, la verdad es que quería decir que una parte de la coreo la teníamos, pero toda la otra fue hecha nueva para Showmatch. Queríamos... ¿En serio? Sí, sí. Sí, la mayoría de la coreo es nueva. La estrenamos hoy, así que ahora la vamos a llevar a todos lados. Qué lindo, me encanta. Felicitaciones también para vos, bailarín del carajo, impresionante. Gracias, gracias. La verdad que para mí también es una emoción muy grande. El tango me ha dado todo lo que tengo en mi vida, en realidad. Me ha permitido viajar por el mundo, conocer gente que nunca hubiese conocido. Gracias a esta danza vengo de una familia que, la verdad, la luchó mucho y le debo todo a ellos también. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Baila junto toda la vida. La familia de Marcos muchas veces dejó de comer para pagarle las clases de baile, así que la verdad es que viene de una familia humilde y ha llegado muy alto, están todos muy emocionados. Como mi familia también, mi papá es paraguayo. ¿Papá paraguayo? ¿Dónde anda papá? Ahí está, muy bien, allá Don Ayala. Muy bien. Don Godoy, perdón, claro. Voy a sacar una foto para este momento vamos Dale, a tenerlo Marce, acá. Momento internacional. Mirá, 30, con esto... Se viene el programa en China, Hong Kong, Taiwán. Sí, claro. Tremendo. Vamos a tuitearla ahora en @corbotinelli. Impresionante. Bueno, van a recibir ahora el voto. Ya es increíble. Es como que están... En esta danza están fuera de concurso, ¿no? Sí, una cosa claro, increíble. Traen bolsitas. Además nos regalan cosas. Todavía le teníamos que regalar a nosotros. Alberto Mauri por el vestido que me hace toda la ropa de tango. A Neo Tango que siempre me hizo los zapatos y te trajo. Para vos si querés bailar tango y para Guillermina. Qué grande. Bueno. Tendría que ir a La Viruta, algún lugar para que me enseñen, ¿no? Un día con unas pizzas. Estaría bueno, Marcio. Una cervecita y unas pizzas. Llévalos a Marruecos. Mirá lo de Guillermina y los míos. No, me pongo esto, ya salgo bailando derecho. Bailan solo, tremendo. O sea, te pones esto como... Mira, impresionante. Si un día bailo tango, me muero. O sea... Sería un sueño, ¿no? Si no lo llegué hasta acá, es como que para qué voy a intentar a esta altura de mi vida, ¿no? El tango no discrimina, Marce. Una selfie acá. Bueno, ya están pidiendo, a ver. Está bien que los elogié, pero bájense el pony porque ya ves, ya hay falta. ¿Por qué no una selfie? ¿Qué por pasa, favor, guárdenme los zapatos. Quiere una selfie todo el grupo. El Tirri repetía, Corio. Los tangueros. Vengan acá si sacamos una selfie con todo el equipo, por favor. Bueno. El Tirri repetía, Corio. Bueno. Vamos a hacer una selfie con todo el equipo, Mora. Métanse todos, acá vamos. Métanse, va. Entran todos. Ahí está, mirá. ¿Y qué vas a poner? Una multitud, ¿eh? Es verdad. ¿Qué vas a poner? Ahí está. Falta Don Godoy. Bueno, felicitaciones. Ahora va a recibir el voto secreto de la señora Nacha Guevara, pero increíble. Otra vez. Bueno, muchas gracias, Marcelo, porque en serio, como dijo Polino, ahí en Argentina realmente no nos conocían tanto y hay lugares donde hay gente que no puede comprar una entrada y que tenemos la posibilidad, gracias a vos y gracias a este programa, de que nos vean y que difundir el tango, sobre todo. Así que te lo agradecemos y yo te lo agradezco de corazón, en serio. Para mí fue muy importante, hoy estuve muy nerviosa todo el día, pero bueno, es la verdad que estoy muy feliz ahora. Le quiero mandar un beso a mi mamá que nos está mirando desde la Casa Blanca. Bueno, mi papá y mi hermano están acá y decir que el 28, 29 y 30 de noviembre Fundavita va a ser una rally en moto cruzando a Chile y es muy importante el apoyo, que seguimos trabajando con ellos a full. Y nada más, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Mora. ¡Mora! Felicitaciones, gracias, Marcos. Felicitaciones, ¿eh? Y a todo el equipo, a toda la compañía, al hermano también, impresionante. Felicitaciones. Se pueden quedar si quieren, ¿eh? Lo que van a ver ahora es una sentencia, no es este nivel de baile, pero bueno. Van a bailar los que están. Tampoco ahora no se vayan, ahora bánquenlo a todos los que están acá. Se va Mora y se van todos, no queda nadie. Ahora se la tienen que bancar acá. Ahora todos los invitados, Mora Godoy, perdón, no se va nadie los invitados Mora Godoy. Por Dios. Hasta el final del programa acá. Bueno, impresionante. Señores, 30 puntos, el puntaje más alto.
y presenta el momento de la sentencia Ibupirac. Jugaste al fútbol y no te podés mover. Jugaste al tenis y te duele la espalda. Con la cápsula blanda Ibupirac llega primero a calmar el dolor, ya que contiene ibuprofeno 400 miligramos. Tenés siempre con vos la cápsula blanda que calma todo tipo de dolor muscular. Y toma como yo Ibupirac y jugá todos los partidos. Ibupirac, cápsula blanda. Llegamos primero a calmar el dolor. Ibupirac, vas a estar súper bien. Ibupirac. Señores, Ibupirac presenta. Hay gente de Ecuador, chicas de Ecuador, muy bien. Bueno, chicos de San Lorenzo, ¿no son? No sé, pero bueno. Mira la hinchada que tenemos hoy, impresionante. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de la sentencia. Fuerte el aplauso para presentar a las 13 parejas finalistas del Bailando 2014. Acá están, ellos son los 13 finalistas que van a recibir el voto secreto. Hoy una de estas parejas lamentablemente va a dejar el certamen. Van a quedar 12 que se van a meter en el nuevo ritmo que es el rock and roll. Y después 11 van a bailar el aquadance. Qué lindo se está poniendo, falta poquito. Señores, vamos a recibir el voto secreto. Van a recibir el voto secreto. Señores, vamos a ver. Votación, pareja número 13. Mora Godoy, Marcos Ayala. Si llegan a pasar, no se va nadie de los de Mora Godoy. Se quedan a ver todo el duelo de tango. Acá se fuman todo el duelo, ¿eh? Como nosotros acá se... Y vemos en síntesis todos juntos con Mario Masachesi. Y después la repetición de 6, 7, 8. Todo acaba hoy, ¿eh? Atención, señores. Atención. Laura Fidalgo, Martín Pico. Mora Godoy, Marcos Ayala. 30 puntos. Y el voto secreto de la señora Nacha Guevara es un... Para el teléfono. ¡10! ¡Puntaje ideal! ¡40 puntos! Mora y Marcos, la mejor pareja de en este ritmo. Están entre los 12 mejores del Bailando. ¡Hola! Pueden ir a saludarla, pueden ir. Si quieren, vayan así, vayan. No. Salúdenla si quieren, como quieran. Señores, los mejores. Votación, pareja número 4. Laura Fidalgo, Martín Pico. 26. Y el voto secreto. Este es de Graciela Alfaro, es un... ¡10! Laura Fidalgo, Martín Pico. Están entre los 12 mejores del Bailando. Votación, lo que va a ser este final, Votación, pareja número 12. Eleonora Casano, Pablo Juin. La rompieron esta noche. 28. Y el voto secreto de Nacha es un... ¡8! Eleonora y Pablo, con 36, están entre los 12 mejores del Bailando. Quiero decirles que para hoy zafar se necesitan 31 puntos. Que no tenga 31 va al duelo de esta noche. Y le pido a Gomosi, a toda su gente, que no griten. Le pido, por favor, que no griten. Gomosi, no proteste, y Mimi tampoco, no proteste. Se le va la boca de costado y no da. Se pone nerviosa, Mimi. Sí, y se pone nerviosa de Mimi, se le va la... No sé si se da cuenta, se le va la boca de costado. Sí, se le va, Mimi. Cuando se pone nerviosa, no se da cuenta. ¿Qué hace, Mimi? Como no sé, le habías... Pero le hace... ¿No se da cuenta que se le va la boca de costado? ¿No? Claro. Bueno, señores, votación, pareja número 7. Noelia Pompa, Facundo Macei. Señores, Noelia Pompa, Facundo Macei, 26. Y el voto secreto es un 9. Con 35, Noelia y Facundo están entre los 12 mejores. Votación, pareja número 9. Hernán Piquín. Cecilia, lo que va a ser estas finales son tremendas. Terrible. Todos bailarines del carajo, Hernán Piquín, Cecilia Figueredo, 26. Y el voto secreto de Nacha es un 9. Con 35. El campeón está entre los 12 mejores. Votación,
Pareja número 1. El Cuba y Mariana Limeres lamentablemente van al duelo esta noche. Porque tienen 17, no llegan ya. Y el voto secreto es un 8. Hoy es el cumpleaños de Mariana Limeres, así que feliz cumple, Mariana. Marianita. Pensé que iba a venir su novio. No, su exnovio, claro, no, es el novio. ¿Castro? ¿Castro? ¿No iba a venir hoy Castro, no? No, ¿cómo va a venir hoy Castro? Está con la otra. No le mandó un mensaje el exnovio Castro el día. Qué feo. ¿No lo dejará Ana Laura López? Puede ser, ¿no? Está de novia. La ex bailarina de Lieberman. Qué raro, ¿no? Pero bueno. Señores, el Cuba y Mariana Limeres, justo en el día del cumpleaños de Mariana, la ex del Mago Manuel, a su vez ex del Mago Manuel, ex de Castro, Castro ex de Romina y ex de varias, el Mago Manuel ex de... Bueno, señores, con 25 están en el duelo, lamentablemente. Señores, atención, votación, pareja número 6, Rosemary González y Patricio Sauk. Lamentablemente, Rosemary... También mal duelo esta noche. 17, el voto secreto de la señora Graciela Alfano es un 8. No llegan con 25. Rosemary va al duelo también. Dos cubanos tenemos en el duelo. Votación, pareja número 2. Lizzy Tagliani y Gabo Sandivara necesitan un 9. ¡Vamos, Lizzy! Señores, la hija del tango, mirá. Ah, muy, muy Mora Godoy, muy Mora Godoy, mirá. Pero perdón, ese es un baile muy Mora Godoy. A ver, ¿me lo hace terrible otra vez? A ver, ¿me lo hace otra vez el baile Mora Godoy? No reconocía. Pues. Yo estaba atrás y digo, ¿le pusieron algo para la cámara para que acelere? Sí, y dice, no, mirá. A ver cómo sería un baile Mora Godoy. Igual. Pero muy Mora. Pero muy Mora. No, no, no. Tremendamente Mora, mirá. Claro, medio acelerado. De Mora. Mora, parece una puntilla más que Mora. Bueno, es bueno, Mora. Mora. Hoy, Marcelo. Es Mora, ¿eh? Es Mora. De Mora. Es terrible la habilidad. Señores. Respirá, respirá. Lizzy Tagliani, 22, necesito un 9. Ya está. Y el voto secreto... Me mata, mata, es muy Mora Godoy. La cara. Señora. Muy Mora Godoy. Lizzy Tagliani, Gabo Sandivara necesitan 9. El voto secreto de Graciela es un... 9. 8. ¡No! Lamentablemente, la Mora Godoy de cabotaje, pues la otra es de exportación. No lo puedo creer. Lizzy Tagliani va al duelo esta noche. Votación, pareja número 11. Aníbal Pachano y Laurita Fernández. ¡Vamos, querido Aníbal, eh! ¡Vamos, Aníbal! ¡Pachano! 24, necesito un 7. Me gusta verlo con una sonrisa. Necesita mínimo un 7. Y el voto secreto de la señora Nacha Guevara para Aníbal es un... ¡7! ¡Aníbal está entre los 12 mejores del bailando! ¡Vamos, Aníbal, querido! Votación, pareja número 8. La señora Jessica Sirio de Insaurralde y el señor Juan Carlos Acosta. 21, necesitan un 10. La tiene complicada. ¿Cómo lo pasó el otro día en el cumpleaños de Morena, la hija de Jorge? ¿Bien? Lo vi pidiendo. Vi pidiendo la alianza entre Insaurralde y Massa. ¡Wow! Desde el escenario. Tremendo. Bueno, señores, necesitan un 10. Señores... Un 10 necesitan Jessica Sirio y Juan Carlos Acosta. Atención. 21. Difícil, ¿eh? Y el voto secreto para Jessica y Juan Carlos de la señora Graciela Alfano es un... 10. Jessica Sirio, Juan Carlos Acosta está entre los 12 mejores del bailando. ¡No lo pueden creer! Votación, pareja número 3. Diego Reinhold y Lourdes Sánchez. 22, necesitan un 9. Y la catedrática Lourdes Sánchez... Necesitan un 9. Y el voto secreto de la señora Graciela Alfano para Lourdes y para Diego son... 9. 9, 9.
9. Eso puede ser. Sí. ¿Qué puede ser? 9. 7 no es. No, vamos. Es redondito arriba. Sí, 6 tampoco. 2 puede ser. ¿Será un 8 o un 9? 9. El voto secreto de la señora Graciela Alfano es un... El 0. ¡9! ¡Lourdes y Diego están entre los 12 mejores del Bailando! ¡Vamos, Raycon! ¡Vamos, Lourdes! Votación pareja número 10. Anita Martínez y el Bicho Gómez. Mimi y Gomosi. Mimi, o yo le veo la boca para el costado. Mimi, o es una... ¿Usted le ve la boca para el costado también? Sí, también, muy para el costado. ¿Cómo? Torcida, muy para el costado. La izquierda. Exacto. Vamos, Gomosi. Muy para el costado. Ahí. Claro, pero Gomosi se la acomoda. ¿Por qué no se la pone para este lado, Gomosi? Para la derecha, decís vos. Perdón, no llego a entenderle. ¿Qué? Gomosi, que me quiere, me está diciendo. Sí, no llego a entenderle. Gracias, muchas gracias, Gomosi. Mis respetos también para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, me encanta. Gracias, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Como si yo también lo quiero mucho. Me encanta lo que me dice, que estoy tratando de entender lo que me dice. ¿Qué me dice? Qué lindo. Muchísimas gracias. Como si. I love you. Gracias, muchísimas gracias. Y a mí también me gusta compartir este escenario con ustedes. Así que muchas gracias. Perdón, como si, ¿qué me dijo? Voy a tomar algo, creo. Que me quiere con el corazón. ¿Eh? Te felicito por el premio. Que después... ¿Perdón? Muchas gracias, gracias. Que lo llame después. Perfecto. ¿Tienen su número acá en producción? ¿Tienen su número acá en producción? Mariela, ¿usted le entiende? Pues me dice algo y se ríe. ¿Usted qué? No entiendo. ¿Cómo que no entiende? ¿Cómo que no entiende? Qué lindo, como si. Yo también lo quiero mucho. Muchas gracias, como si. Es mutuo, muchas gracias. ¿Eh? Es mutuo mucho el respeto que tenemos. Tenemos ambos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, como si. Invítalo a comer. Bueno. Como si, ¿por qué no le, no le pone? Pues se le va la boca para que lo así, déjala. Para la derecha, Marcelo. Ahí, ahí. Adiós, no, pero para este lado, como si. Ahí, al medio, al medio. Como si, para la derecha, póngasela. No, 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 no le va a quedar. ¿No ves que no le queda? Se le va. Nerviosa. Déjesela para... No, se le pianta. Bueno, señores, el voto para Anita Martínez y el Bicho Gómez necesitan un 9. Y el voto secreto de la señora Nacha Guevara es un... 9. Este sí, 9. Sí. El voto, acá. Nacha pone cara como que no, pero es un... 8. Muchas gracias, Gomosi. La verdad, gracias. Señores, Anita Martínez y el Bicho Gómez, lamentablemente van al duelo esta noche. Queda la pareja de Peter Alfonso y Flor Viterbo. Necesitan un 10. Vamos, Pedro. Y el voto secreto... Vamos con el 10, ¿eh? ...de la señora Graciela Alfano para Peter y Flor Viterbo es un... ¿El 10, Jessica Sirio lo logró? ¿Lo logrará Peter? El voto secreto es un... 10, vamos. 8. Peter Alfonso, Flor Viterbo, lamentablemente también van al duelo. Quiero decirles que entre estas 5 parejas, una se va a ir esta noche. Arranca el momento donde abrimos las líneas telefónicas. Llamando al asterisco 13013. Seguir las instrucciones para votar a tu pareja favorita o mandá un mensaje de texto. Si querés que siga el Cuba y Mariela Limérez, baila Cuba al 13013. Si querés que siga Lizzy Tagliari y Gabu Sandivara, baila Lizzy al 13013. Si querés que sigan Peter Alfonso, Flor Viterbo, baila Pepe al 13013. Si querés que siga Rosemary González y Patricio Saúl, baila Rosemary al 13013. Si querés que sigan Anita Martínez y el Bicho Gómez, baila Anita Bicho al 13013. Señores, va a arrancar el duelo esta noche. Parece una de estas parejas esta noche va a quedar eliminada. Dios mío. Va a arrancar el duelo el primer exponente cubano que ha pisado esta pista.
Se viene el Cuba con Mariana Limeire, feliz cumple. Y Castro, ni un mensaje de texto. Señores, presenta. Sigue hablando. Mariana, le das. Sigue. Bueno, está bien, gracias, Mariana. Señores, presenta el duelo Oil Combustibles. Oil Combustibles. Que te presenta una promo imperdible en Oil. Llegas más lejos cargando 25 litros o más de nafta Super Premium. Participás del sorteo para ganar un año de nafta gratis. ¡Qué bueno! Si ya tenés tu ticket de carga y todavía no te registraste, no. Entrá en oilcombustibles.com, mira las bases y condiciones, carga tus datos y ya estás participando. Mañana voy a pasar por una Oil para participar de la promo. Oil Combustibles, pura energía argentina. Mira el cartel, qué lindo, de ADEA, la Asociación Civil Displasia Ectodérmica Argentina. Vamos, Cuba, la foto ahí. Y ahora voy a tuitear la foto de Mora Godoy y de todo el equipo también, que la tengo acá para ponerla ahí en @cuervotinelli. ¡Señores! ¡Arranca el duelo! El Cuba y Mariana Limeres van a bailar esta noche. ¡Se viene el duelo! ¡Vamos a contar! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Duelo! ¡Cuba! Pardo, tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría. Porque llegó y se fue, tras del carmín y el gris fontín lejano, donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. Bueno. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón. ¡Buena, Cuba! ¡Señores, bailó el Cuba! Con Mariana Limeres, aliento de los compañeros acá y del sur que han venido sin remera, mucho menos. Te digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señores, si quieres que sigan ellos, baila Cuba al 13-0-13. Se viene la segunda pareja. Se baila, se viene la Mora Godoy de Cabotaje, Lizzie Tagliani y Gabo Santibaras. Va a bailar la segunda coreografía de esta noche en este duelo presentada por Sodima Constructor. Volvió César, el especialista de Sodima Constructor, que está feliz, mirá César, porque este sábado 25 de octubre se viene la 15ª Feria de Sodima Constructor. Una jornada totalmente gratuita para que puedas capacitarte con las mejores marcas, con talleres prácticos y miles de sorpresas. Si sos electricista, pintor, albañil o pertenecés al mundo de la construcción, no puedes faltar, ¿eh? Inscribite ya en circuloespecialista.com.ar y asegura tu lugar. La gran feria de Sodima Constructor te espera. Sodimac. Señores, Sodimac presenta la segunda pareja de esta noche. Se viene Lizzie Tagliani, Gabo Santibaras. Música, maestro. ¡Vamos! Para recordarte milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné, varón. Pa' quererte mucho, varón,
pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies. ¡Bueno! Bailó Lizzy Tagliani con Gabo Sandivara, segunda pareja de este duelo. Si quieres que yo siga en el bailando, baila Lizzy al 13-0-13. Se viene la tercera pareja en esta noche, donde una pareja se va del certamen. Va a bailar Peter Alfonso y Flor Viterbo, presentado por Lotería de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que la Provincia de Buenos Aires tiene 10 casinos? Sí, escuchaste bien, 10 casinos. Y además, para que tu viaje de descanso sea más viaje de descanso, también puedes disfrutar de las playas, del mar, de la sierra, de los lagos o del delta. Es verdad. Qué linda provincia que tenemos, para todos los nacidos en la Provincia de Buenos Aires. Genial. Y no te pierdas el nuevo Museo Mar Buenos Aires. Activa como nunca la gobernación del amigo Daniel Scioli. Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta a Peter Alfonso, Flor Viterbo, tercera pareja de esta noche. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Pedro. Sigan Peter Alfonso y Flor Viterbo. Baila Pay Pay al 13013. Señores, se viene la cuarta pareja de esta noche. ¡Wow! Tremendo camión a la pista. Impresionante. Rosemary, ¿se van? Ah, no, pensé que se iban, cruzaban. Van a ir al rincón. No paran más, digo, ¿dónde van? Sí. Pensé que salían por la cross y lo teníamos que seguir por acá. Señores, atención. Se viene Rosemary González, Patricio Saúk. La cuarta pareja de esta noche, con mucha hinchada allá, Rosemary y Pato. Muy bien. Señores, presenta a esta pareja, Pola Cream. Hoy la noche pinta bien porque nos acompaña Pola Cream, una empresa comprometida con la sociedad y el medio ambiente, que del 27 al 31 de octubre va a realizar en Mar del Plata un homenaje histórico a los fundadores y pioneros del puerto de Mar del Plata. Se van a realizar 36 obras de arte gigante que van a plasmar la historia del pueblo de Mar del Plata en murales. Qué lindo, ¿eh? Pola Cream le pone color a tu pasión, ¿eh? Pola Cream. Y Pola Cream también, después le vamos a pedir colaboración, vamos a hacer tú un mural en la ciudad deportiva de San Lorenzo. Qué lindo, ¿eh? Vamos a hacer con Pola Cream también. Qué bueno. Sí, pintores argentinos van a hacer toda la historia de San Lorenzo, ¿eh? El mural más grande de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Gusta, impresionante, sí, sí. Qué buena idea. Señores, vamos a ver. Se viene Rosemary González, Patricio Saúk. Cuarta pareja, y a ver cómo le sale a la cubana esta noche. ¡Música, maestro! ¡Vamos!
pausa. Qué difícil. Señores, muy bien, Rosemary. Muy bien, Rosemary. Muy bien, Rosemary González, Patricio Sauk. Baila Rosemary al 13013. Y se viene la última pareja que va a bailar este duelo. Y después vamos a salvar a otra vez con la boca para el costado. Señores, atención. Le agarran los nervios a Mimi. ¿Es Mimi, Mimi o Mimi es? ¿Mimi o Mimi? No entiendo. ¿Qué dice? El acento. ¿Mimi? Mi, 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 mi. Así, mi. ¿Y usted es Gomosi o Gomosi? No le entiendo si es Gomosi o Gomosi, no sé si va a entender. ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿El horario? Le encanta estar acá. Quería saber si es Gomosi. ¿Gomosi que es italiano del sur? Sí. Sí, siciliano. Perfecto. Creo que dijo que es del sur, ¿no? Sí. De arriba, bien arriba? Sí. De la punta hasta abajo, me echo. ¡No! No entiendo bien. Claro, de la punta hasta abajo. De la montaña, usted vivía en la familia, en la, hacia arriba, bien arriba. Sí, ahí le voy entendiendo, sí. Baja, 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 ¿hasta dónde? Después... ¿Hasta dónde? En inglés lo dice ahí. Claro. Pa marca, digo. No llego a entender bien, pero que bueno, que aparentemente... Cuesta, claro, que vienen de la montaña, sí. Y van bajando, la vuelta se la... ¡No! ¡Ay, I love you, dijo! ¡I love you! Cerca de Maradero, creo que queda. Claro, ahí me da... Y ahí después me resaca. Perfecto. Oiga. Señores, se viene Anita Martínez y el Bicho Gómez, la última pareja que va a bailar esta noche. Se viene el último tango. ¡Música, maestro! Por Dios, ese primer plano con la boca para el costón no da. Es raro. O sea, hay, tiene que salir con un primer plano. No, no puede arrancar con la boca. Ahí está. Ahí, y es, no sé si da. Se señores, le va. Ahora se bueno, le va atención. Los ojos también. Señores, sí. Pero, tenemos que arrancar de ese primer plano con la boca para el costado. Es espantosa. Ahora se le puso para el otro lado. Bueno. Los ojos que los ojos taparon. Señores, atención. Señores, bueno, se viene. ¿Tomaron algo? ¿Tomaron algo? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Está cansado? Bueno, ¿qué pasa? Claro. Señores, bueno, bueno. Le encanta esta coreo. Está, bueno, señores, ahí está. Está como cansado como si hoy, ¿no? Bueno, por ahí se levantó temprano. También yo me levanté a llevar a los chicos al colegio. ¿Sí? Mirá cómo tiene los pelos. Que me gusta levantarme temprano, obvio. Sí. Bueno, perfecto. Carna, señores, se viene, sí. Se viene, carna. Carna, se viene el Bicho Gómez y Anita Martínez. Última pareja de esta noche. Música, maestro. ¡Vamos! Si quieres que yo siga en el certamen, baila Anita Bicho al 13013. Señores, acá están las cinco parejas. Ya sabéis, llamás al asterisco 3013 y seguís las instrucciones. Y si no, mensaje texto al 13013. Si quieres que sigan el Cuba y Mariana, baila Cuba. Si quieres que sigan Lizzy y Gabo, baila Lizzy. Si quieres que sigan Peter y Flor, baila Pepe. Si quieres que sigan Rosemary y Patricio, baila Rosemary. Si quieres que sigan Anita y el Bicho, baila Anita Bicho. Señores, comienza a trabajar el jurado. ¡Vamos!
vamos a la pausa y después de la pausa empezamos a salvar las tres parejas de esta noche. Gracias a Expreso Lanciones, gracias al equipo entrenador de Pablo Veradiva, gracias a Horacio Paulinis y gracias a Gancia Juan por la barra espectacular, los tragos que tenemos ahí. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos, no te muevas. Hoy se va una pareja del Bailando, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, Jeep personal ya es. Seguimos con más. Señoras y señores, ahí están los dos Twitter que mandamos recién. Ahí está el tweet que mandé. Mirá, las dos fotos con Mora Godoy que la rompió en el día de hoy. Bueno, señores, el jurado ha deliberado en el corte. Vamos a saber. El micrófono tiene la señora Nacha Guevara. ¿Ya hay decisión, Nacha, de la primera pareja salvada? Sí, señor, ya hay decisión. ¿Unánime? Unánime. Muy bien, señoras y señores. Una de estas cinco parejas se va a meter entre las mejores 12 del certamen. Presenta la primera salvada de esta noche, Drean Design. ¡Qué bueno! Al color del programa le sumamos los lavarropas Drean Design. Ya lo tenés visto, ahora tenelo en casa. Carga hasta 8 kilos reales de ropa. Centrifuga hasta 1200 revoluciones por minuto. Te deja la ropa casi seca. Además, el Drean Design es categoría 3A. La mejor calificación para un lavarropas. Al mejor lavarropas, Drean le puso color y le cambió la cara al lavado. Para siempre. Gracias, Drean Design. Drean señores, Design. Vamos a ver cuál es la primera pareja salvada esta noche. Lo va a anunciar la señora Nacha Guevara. Votación unánime. La primera pareja salvada que se mete entre las 12 mejores del Bailando es la pareja de... Señoras y señores, la primer pareja salvada por unanimidad es la pareja de... Rosemary González. ¿Qué es lo que ha visto, Nacha? Yo no vi la primera presentación, pero entiendo que hubo... Los compañeros me dijeron que hubo un progreso enorme y además lo que vi de primera vista me gustó mucho, fue muy exacto. Después te voy a decir una corrección de la carita que después te digo. Pero fue armonioso, fue tango por algunos momentos, fue tango. Así que, bien. Sí, quiero decir... Y como sos muy humilde, porque escuchás mucho las observaciones que te hacen. Eso. Sos muy humilde y eso tiene un valor enorme. Eso quería decir. Ella vino desde el primer momento con humildad. No subestimó a ninguno del jurado. No nos patoteó, no nos rebajó, no quiso estar por encima. Respetó. Y con humildad, la señorita, que no es de este país, que le agradecemos que haya elegido el nuestro para desarrollarse, aceptó todas nuestros tips, diríamos. Eso es una extraordinaria bailarina, muy, muy virtuosa. Y yo sé que es difícil acomodar tu cuerpo a este nuevo ritmo, pero lo hiciste estupendo y todo lo que te dijimos lo pusieron en pista, al igual que tu compañero. Felicitaciones por la humildad y el respeto. Muchas gracias. Y el adelanto. Felicitaciones. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Primero, felicitarte por el premio. Que gracias, muchas gracias, Romero. Muy emocionada. Bueno, pero bueno, ahora estamos con la sentencia. Así que quiero agradecer al jurado. Nacha, te juro que tenía un miedo. Sí, ay, Dios mío. Pero otro día vi el programa y estás dando la devolución a la bailarina de Payano. Yo dije, Dios mío, esta mujer sabe de tango. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pero... Te salvo a vos primero. Disfrutar. Seguí bailando tango porque te vas a enamorar del tango. A todos estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Te viene el rock and roll a ensayar ahora. Felicitaciones. Chao, Romero. Chao, Patricio. Chao, señores. El batacazo los mete Romero González y Patricio Sou. Señores, quedan cuatro parejas para saber cuáles son las otras dos que van a ser salvadas. Las otras dos van al teléfono. Señores,
Vamos a la pausa y después de la pausa seguimos aquí con las próximas dos parejas salvadas. Gracias al After Office de Terrazas, gracias Megatlón, gracias Alfa Parf Milano, Bárbaro los productos y gracias Darko. Vamos a la pausa. Una de estas parejas deja el certamen, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, invitaremos a volar. Señoras y señores, quedan cuatro parejas. Quedan el Cuba y Mariana Limérez. Baila Cuba el 13013. Queda Lizzie Tagliari y Gabo Sandivara. Baila Lizzie el 13013. Quedan Peter Alfonso, Flor Viterbo. Baila P&P al 13013. Quedan Anita Martínez y el Bicho Gómez. Baila Anita Bicho al 13013. Mensaje de texto, llamás al asterisco 13013. Señores, les voy a comunicar que este programa termina acá. ¡No! ¡No! Señoras y señores, el día jueves vamos a saber cuáles son las otras dos parejas salvadas y la eliminación pasa para el jueves. Me acaba de llamar Adrián Suárez. Me dice, te tenés que ir ya si no te matamos a trompadas o te mando a la gente de 678. Así que le dije, no, me voy corriendo, olvídate. Señores, gracias a toda la gente de Joanneca. Señores, hasta acá llegamos. No se enoje, no se enoje, por favor. Señores, hasta acá llegamos y el jueves es la eliminación y arranca el rock and roll. El jurado ya tiene que dejar dicho, porque no va a venir Nacha para el próximo jueves. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveire. Muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes también. Sigan votando para saber qué pareja se queda en el bailando. Nada más, gracias. Pasamos una lindísima noche sublime de tango. Nada más, muchas gracias. Chao, hasta el próximo jueves. Chao, 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 chao. Chao.